se utiliza en zonas rurales y bueno, se utiliza también en pequeñas ciudades, gente mayor que anda más seco con las madreñas y zapatillas y anda, tiene un pie más caliente. Eso el principio es ir a buscar la madera al monte, luego ya se trae, se trocea como está esa, luego con el hacho ya se va quitando para hacer la horma, luego ya pasa a la suela. Maderas valen casi todas las maderas, no siendo roble y poco más. Pino y eso no vale. Ahora vale abedul, castaño, nogal, calaya, casi todas las maderas. Lo que más se hacen son de abedul. Se utilizan siempre con zapatillas, sí. Sí, porque el zapato tiene la suela más ancha también y más gorda. Y además no se adapta a la madreña tampoco. Tiene que ser o zapatilla o antiguamente se utilizaba con chapinos que se hacen aquí de la lana de los ovejes y se utilizaban con chapinos. Cada uno tiene su diseño. Aprender de padres a hijos y haces el mismo tallado. Eso lleva por familias. Eso lleva como una marca, ¿no?